Los resultados fueron que había espacio para productos enlatados de pollo, productos enlatados de vegetales, como zanahorias, como calabazas eh, bueno, y otros enlatados de estos productos. ¿no? Eh, se hizo el estudio, se desarrollaron los productos con grupos de estudiantes, se hicieron pruebas de mercado y pruebas de degustación con técnicas eh, típicas de la ingeniería de alimentos. Hay productos importantes del área de enlatado, bajo las nuevas normas de enlatado. Y eh, se generaron pues, corridas financieras adicionales que indican que bueno, se requiere una inversión en un caso relativamente pequeña, de unos 5 millones de pesos, para poner una enlatadora de pulpo, y en el otro caso, casi 30 millones de pesos, como para poner una enlatadora de tamaño mediano que pudiera aprovechar a la que se le pudiera transferir los resultados de investigación y generar este, productos de, basados en los de la península de Yucatán. Paga mercado de Mexicano, Estados Unidos, Canadá, principalmente, que es el área que se interesó.